el 2021 ya es historia. ¡Y lo felicitamos! ¡Nunca vuelva! Y como todo año que se va, es bueno hacer balances de todo lo bueno y lo malo que ha sucedido en él. En este caso, vamos a analizar los regalos que hizo Epic Games durante este año. ¿Cuántos juegos regaló y cuál es su valor en dinero de estos regalos? Epic Games sigue en la lucha para posicionarse como el store de juegos de PC más importante del mundo. Para poder posicionarse, a lo largo de todo el 2021, Epic Games ofreció 86 juegos de regalo. Teniendo en cuenta que el año anterior estuvo unas 52 semanas, nos da un promedio de un poco más de un juego y medio por semana que Epic Games nos permitió descargar totalmente gratis. Entre los juegos más caros que fueron ofrecidos se encuentran Nioh The Completed Edition, con un precio de $49.99, que fue regalado el día 9 de septiembre. Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition, que estuvo disponible en el mes de enero, con un precio de $39.99. Y cerró el año con la trilogía de Tomb Raider, que sumando los tres juegos nos da un total de $89.97. Lo más caro de todo fue el pack de Epic para Idle Champion of the Forgotten Realms, ofrecido el 29 de abril, que equivalía a unos $100. Si sumamos el precio de los 86 juegos, tenemos un total de $823.49. En promedio, Epic Games regaló unos $9.57 por semana. Si comparamos esta lista con la del año 2020, vamos a notar datos muy interesantes. Durante el 2020, Epic regaló 102 juegos en total, o sea, un poco más que en 2021. Sin embargo, el total en valor fue de $682. Esto quiere decir que los regalos fueron de menor cantidad, pero de mayor precio. ¿36? ¿Por qué? El año pasado fueron 37. Oh, sí, pero este año son más grandes. ¡No me importa el tamaño que tengan! ¿Con qué nos sorprenderá Epic Games durante el 2022? Lo iremos sabiendo a lo largo de todo este año que tenemos por delante, lo que sí esperamos poder seguir disfrutando de los juegos gratuitos una vez por semana.